Eguno guztioi, eta mila esker hemen izateagatik. Bueno, gaurko prentxaurrekoa konsortzioko kontratazio mailak hartu dituen erabakiak zuei azaltzeko da. Dakizuen bezala, gaude ba, Gipuzkoako ingurumen gunearen bigarren fasearen o bigarren faseko azpigituren adjudikazioaren azkeneko fasean edo prozesuan, eta gaur, esan bezala, konsortzioko kontratazio mailak klasifikatu egin ditu eskaintzak, eta erabaki hori konsortzioko asanbladara joango da, eta han erabakiko da, zein dan adjudikatzailea, o zein dan, zein egiten zaion esleipena. Hala eta guzti, nahi duke errepaso txiki batekin, eta gero ikusiko dugu nola izan den, bueno, irabazlearen edo lehen klasifikatu den proposamena. Aldeotatik nahi dute gogoratu nolakoa zen, o nolakoa den, Gipuzkoan, aurreikusita daukagun azpiegituren mapa, eta, bueno, hau ezaguna da, ez dago zer berririk, baino, esleipen honen ondoren, ba, noski, mapa hau erabat osatuta geldituko da. Azkar joango naiz, baizue gero xetasunak emango ditugu. Bereziki gogoratu nola lehenengo fasea martxan daukagun, lehenengo fasea bat dakizuenez tratamendu mekaniko biologiko planta eta valorizazio energetikoaren planta bueno, egiturak dira. Eta bigarren fasea, gaur klasifikatu ditugun oferten edo eskintzen bigarren fasea hori bi azpiegitura ditu. Azpiegitura bata da zepen edo eskoria zen tratamendua eta beste aldetik biometanizazio planta. Como sabéis, como decía, hoy hemos celebrado la mesa de contratación del consorcio, de la cual se ha tomado la decisión de hacer la clasificación de las ofertas de la segunda fase del complejo medioambiental de Gipuzkoa, lo cual supone bueno, que se hará una propuesta de adjudicación a la asamblea del consorcio, será próximamente, todavía no tiene una fecha definitiva porque depende de cuando tengamos toda la documentación completa de del primer clasificado de este proceso de licitación y, por tanto, una vez que tengamos toda la documentación, lo daremos a conocer a la Asamblea y convocaremos la misma para que la adjudicación se produzca, si así lo estima, evidentemente, la Asamblea. Recordar que esta es la segunda fase, lo cual completa las infraestructuras necesarias para el tratamiento de residuos de Gipuzkoa junto con la fase 1 que está muy avanzada, y luego os daré unos datos del estado de avance y os pondré unas imágenes para que tengáis conocimiento de cómo está. Y esta segunda fase se completaba con dos infraestructuras fundamentales. La primera, dar tratamiento a las escorias provenientes de la planta de valorización energética, y la segunda, la planta de biometanización. La planta de biometanización que, como sabéis, da tratamiento al bioresiduo, aquel bioresiduo que no se trata en la planta de compostaje de EPL. Por tanto, con la construcción y la puesta en marcha de estas dos infraestructuras, nosotros daríamos por completada la construcción de todas las infraestructuras necesarias para el tratamiento de residuos en Gipuzkoa. Esto significa que aquel objetivo que teníamos al principio de la legislatura de construir estas infraestructuras previstas en el PIGRUG, más la eliminación completa de los vertederos, porque nos vamos a un sistema sin vertederos en el territorio, pues quedaría completado allá aproximadamente en mayo del 19, justo coincidiendo con el final de legislatura. Esto va a suponer que, unido a los buenos resultados que tenemos en la recogida selectiva y puesta en marcha, como decía, de todas estas infraestructuras, al final de la legislatura tendremos todas las infraestructuras necesarias junto con unos objetivos cumplidos de recogida selectiva que superarán
el 60% de las mismas, ¿no? Por tanto, como pasa en los países más avanzados de Europa, las infraestructuras unidas con la concienciación y la buena labor que hacen todos los ciudadanos completan esos objetivos fundamentales, como es un tratamiento adecuado a los residuos, una recogida selectiva de las mismas y poder afrontar posteriormente todos los objetivos de economía circular que se plantean hoy en día en los países más avanzados de Europa. Siguiendo con los datos, de la localización no voy a hablar, ya se os indicó en su momento, pero bueno, vais a tener a vuestra disposición toda esta información del funcionamiento y de lo que supone cada planta. Tampoco me voy a entretener ahora, si luego queréis tener alguna información adicional, pues me la solicitáis. Y lo que sí voy a hacer, si esto funciona, lo que sí voy a hacer es ir directamente a la propuesta de adjudicación, Primero recordaros cuáles eran los datos fundamentales del proceso de licitación. Recordar que era un plazo de concesión en torno a 20 años. La fecha de inicio de la concesión sería mayo del 18. El periodo de construcción en torno a 12 meses. Inicio de la operación de la planta de tratamiento de las escorias, marzo del 19. Inicio de operación de la planta de biometanización, mayo del 19. La inversión prevista estaba en torno a 37 millones, la generación de puestos de trabajo en torno a 30, y el precio de licitación estaba en torno a 6,5 millones. Estos son los datos fundamentales de licitación. Ya voy directamente, que es lo que más os va a interesar, y nos interesa a los guipuzcoanos, a la propuesta que se ha clasificado en primer lugar y que en principio sería la adjudicataria si la Asamblea acepta esta propuesta de la mesa de contratación del consorcio. El plazo de concesión no cambia, serían 20 años, evidentemente. La fecha de inicio de construcción será mayo del 18. Periodo de construcción va a ser de 11 meses. El inicio de operación de la planta de tratamiento de las escorias, marzo del 19. Inicio de operación de la planta de biometanización, mayo del 19. Inversión prevista por el concesionario, 32,2 millones. Puestos directos generados, 27. Precio de licitación, perdón, precio de propuesto, 5,3 millones, que se repartirían de la siguiente manera. Pago por disponibilidad, 3,6 millones. Está redondeado, ¿eh? Las cifras al céntimo lo vais a tener colgado en la página del consorcio, ¿eh? Pero bueno, el pago por disponibilidad serían 3,6 millones, el pago por tonelada de la planta de tratamiento de escorias, 0,2 millones, el pago por tonelada de la planta de biometanización serían 800.000 euros, 0,8 millones, y luego tiene una estimación de ingresos de energía en torno a 500.000 euros año y ingresos de los materiales recuperados en torno a 200.000 euros. Esa sería la propuesta económica que hace el primer clasificado o el que se ha clasificado en primer lugar en el proceso de licitación. Todo ello sumaría 5,3 millones. Si lo comparamos con los 6,5 que sumaba la propuesta, pues los pagos, los cánones que son los tres primeros conceptos, el pago por disponibilidad y los pagos por tonelada harían una baja con respecto al precio de licitación en torno a 23%. Teniendo en cuenta los tres primeros factores, porque los dos factores siguientes, ingresos de energía e ingresos de los materiales, son por cuenta y riesgo del el concesionario. En cuanto a los periodos, como hemos comentado, mantienen los periodos que se habían previsto en la licitación y, por tanto, el periodo de finalización y puesta en marcha de estas infraestructuras sería en torno a mayo del 19. Sabéis que son dos fechas distintas porque son dos infraestructuras diferentes, pero podemos afirmar
que las cuatro infraestructuras, más o menos un mes, entrarán en funcionamiento de forma simultánea, que es un poco lo que se tenía previsto. Es verdad que la planta de biometanización no tiene ninguna vinculación con la fase 1, pero es verdad también que la planta de tratamiento de escorias tiene una vinculación directa con la planta de valorización energética. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la propuesta que se va a elevar a su aprobación a la Asamblea, seguramente en torno al 8 o 10 de mayo, pero dependiendo de cuándo recibamos, porque ya se ha requerido así la documentación pertinente a la primera clasificada. Una que recibamos la información, se estudiará por los servicios técnicos del consorcio y de GHK que todo esté correcto y automáticamente se elevará esta propuesta al consorcio. ¿De acuerdo? Bien. Y antes de pasar a las preguntas, sí quería hacer también daros a conocer el estado actual de las obras de la fase 1. Muy a grosso modo, vais a tener una información bastante exhaustiva en la página de GHK y del consorcio en cuanto a imágenes y en cuanto a datos de consumo de hormigón, de metros cúbicos que ya se han construido, etcétera, etcétera. Pero os daremos aquí voy a ir muy rapidito y quería poneros las imágenes en vídeo, ¿no? Sí adelantaros de que el grado de ejecución a día de hoy, o por lo menos abril del 18, lo estimamos en torno al 40% de las obras. Y después de haber vivido un invierno tan lluvioso y duro para la construcción, la verdad es que tengo que felicitar tanto el trabajo que han realizado desde GHK como de la concesionaria para que esta obra vaya en plazo. Vaya en plazo. Y es verdad que próximamente ya se instalarán los equipos básicos, lo que son las calderas, etcétera, y en torno a dentro de un mes aproximadamente tendremos estas instalaciones ya hechas, ¿no? Por tanto, estamos en el punto álgido de lo que es la instalación de equipos y la cosa va pues según lo previsto, lo cual es la mejor de las noticias en este punto. Bueno, os estamos poniendo algunas de las el grado de instalación que tiene el tratamiento de aguas o lo que puede tener la urbanización, etcétera, ¿no? No me voy a entretener aquí, luego si queréis hacemos un repaso completo, pero vais a tener toda la información completa de consumos, como he dicho antes, tanto toneladas de hormigón, metros cúbicos, etcétera, de consumo de las distintas áreas de la construcción de la fase 1. Es una información amplia, pero que la vais a tener a vuestra disposición. Y ya sin más, vamos a poner el vídeo del estado actual de las obras para que tengáis una imagen general y luego ya pasamos a las preguntas si queréis. ¿Vale? Thank you.
entiendo que hay imágenes que, bueno, igual marean un poco porque no sabéis exactamente lo que es cada parte. Lo que sí tenemos previsto es que una vez que se instale la caldera, que será próximamente, hacer una visita con medios, una vista abierta para que in situ podáis ver las dimensiones que quizás aquí no se aprecia, ¿no? Y el grado de avance de la propia obra. Solamente indicaros que bueno, con la adjudicación y con los precios que estamos manejando, un dato importante es que aparte de cumplir los plazos, como decía antes, y que vamos a tener las infraestructuras en marcha dentro de un año, en pruebas evidentemente, pero estarán totalmente terminadas, lo que va a suponer es que, bueno, Guipúzcoa, lo hemos dicho muchas veces, va a pasar de una situación de incertidumbre hace escasamente tres años, que no teníamos ninguna sola infraestructura en marcha para el tratamiento de residuos, a tener todas las infraestructuras necesarias para dar el tratamiento a todos nuestros residuos, ¿no? Todos los residuos sólidos urbanos van a poder ser tratados en Guipúzcoa, en su totalidad, sin necesidad, como decía antes, de ningún vertedero para, por lo menos, esa fracción de los residuos. También podemos decir y afirmar bueno, pues vamos a pasar a un periodo largo de certidumbre, certidumbre no solamente en cuanto a infraestructuras, sino también en el coste del servicio que hay que prestar al ciudadano, ¿no? Y en este sentido decir claramente que las tarifas no van a sufrir ningún incremento por los precios de adjudicación que se están llevando en estos momentos. Justo lo contrario, seguramente, ¿no? Por tanto, certidumbre en todos los sentidos, infraestructuras, tratamiento y económico para la ciudadanía guipuzcoana a medio y largo plazo. Y pasar de una situación bueno, pues de un auténtico caos, como bien sabéis, a una situación de absoluta certidumbre y, bueno, pues esperemos que este problema desaparezca por fin del ámbito de discusión política en Guipúzcoa y que los ciudadanos puedan dormir tranquilamente porque, bueno, un servicio necesario y esencial para la ciudadanía, como es la recogida y tratamiento de los residuos, queda solucionado definitivamente. Entonces, es el mensaje que quería transmitir. El compromiso era ese. El compromiso en lo que atañe a las decisiones políticas, estamos en la última fase. Evidentemente, hay que ejecutar, hay que ponerlos en marcha, hay que hacer seguimiento, hay que controlar. Tenemos instrumentos necesarios, desde una sociedad pública como es GHK. Aquí lo que tenemos que dejar claro también es que las garantías y la seguridad de la ciudadanía la da precisamente una sociedad pública dependiente al 100% del consorcio en la que estamos representados todas las instituciones locales, los ayuntamientos y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por tanto, yo diría que en una buena parte de misión cumplida, en el sentido de que con esta adjudicación, cuando se produzca en la asamblea que celebraremos próximamente, pues bueno, tenemos encarrilada la solución ya total y absolutamente definitiva, ¿no? Y ya, pues, preguntas. Galdera baldin badaude. Sí, se presentaron cinco ofertas, y la ganadora era la que. Bueno, la ganadora, la primera clasificada. Me vais a permitir que utilice el lenguaje adecuado para que nadie me diga que. Porque hoy no se produce propiamente la adjudicación. Hoy lo que se hace es la propuesta de adjudicación para que nos entendamos con una clasificación de ofertas. Pero bueno, todo indica que si la documentación que presenta el primer clasificado es correcta, pues la Asamblea pues la asumirá como propia, ¿no? Los componentes. ¿Se mueve esto? Los componentes. Quería poner la propuesta de la oferta primera, que se ha clasificado en primer lugar, para que vierais quiénes son las sociedades. Pero bueno, fueron cinco ofertas. De las cinco ofertas, estas son las empresas que componen la UTE ganadora, ¿eh? Fueron cinco ofertas, una de ellas fue excluida porque había hecho una propuesta económica por encima del precio de licitación, por tanto no podía ser admitida, y las otras cuatro pues han sido, la verdad es que, ofertas de muchísimo nivel, muchísimo nivel. Las puntuaciones concretas las tenéis también colgadas en la página del consorcio, pero si las queréis lo podríamos también decir, ¿no? Pero bueno, ofertas técnicas de mucho nivel. Y ofertas económicas, bueno, pues que han estado, pues verdaderamente ha habido una baja importante, ¿no? Lo cual, pues bueno, es para congratularse.
Irabazlea. Bai. Osondo. Bueno, lizitazio honeta, ontara, bost eskaintza, o bost oferta egon dira, eta hoietatik irabazi duena FCC-ek bueno, lideratuta edo zegoen oferta izan da. Ez? Zenbait hemengo enpresa batzu daude, hor bertan, eta datu nagusiak hauek dira. Bueno, emakida EPEA 20 urte dira. Eraikuntza EPEA 11 hilabete. Operazioaren hasiera martxoaren 19an zepak tratatzeko planta. Biometanizazio planta maiatzan izango da 19an. Emakidudaren inbertsioa 32,2 milioi, sortuko diren zuzeneko lanpostuak 27, eta guztira lizitazioaren prezioa edo eskintzaren prezioa, hobe esan da, 5,3 milioi. Hor, banatu behar ditugu, bai, bueno, kanon barruan dauden, kanonen edo barruan dauden prezioak, eta gero energiaren saltzeagatik izango duen dirusarrerak eta berreskuratuko dituzten materialen dirusarrerak ere. Guztira esan dudan bezala 5,3 milioi. Izango da kostua. Bai. Bueno, pasu que esan dezu da. Bai. Bai, azpimarratu nahi nuke, bueno, gaurko esleipenarekin edo behintzat, bueno, asanbladak esleipen hau onartu ondoren Gipuzkoak, ba, bueno, ziurtasunean sartzen dela, ez? Gogoratu nahi dut, nola orain dela 3 urte nola geunden, orain dela 3 urte ezken neukan azpiegiturarik gure hondakinak tratatzeko. Baina, bueno, orain esan dezakegu, hemendik urte batera, lau azpiegitura sartuko direla, jarriko direla martxan, eta hoiek martxan jarri ondoren, Gipuzkoarrok berriro ere gure hondakina tratatzeko autonomia osoa izango dugula. Eta hori gainera zarrote egiri gabe. Egia da, badakizu hemendik an, hor daukagula arazo bat, azpiegitura hori martxan jarri arte, behintzat, zarrotegi bat gehiago beharko dugu, baina epe hortara, mugatuta egongo den, bueno, azpiegiturak izango dira. Baina hortik aurrea, epe, ertaina eta luzera aurrikusita daukagun bezala, gure azpiegiturak martxan jarri ondoren, bueno, ba, erabat, esan dudan bezala, erabat autonomak izango gara, gure zaborrak kudeatzeko. Pagatu? Bai, gainera esan dezakegu, ikusirik nola esleitu diren, bueno, martxan jarriko diren azpiegiturak, tarifak ez ditugu ioko. Noski ez ez. Los nombres, sí. Estaban en esa imagen, te los leo si quieres y luego la información la vais a tener completa también. Creo que ya a estas alturas estará colgada la decisión y el acta de la mesa de contratación de hoy, donde viene el detalle, pero os leo la composición de la UTE clasificada en primer lugar. ¿Me vais a permitir que hable en estos términos? Porque es lo que legalmente toca, ¿no? Son las siguientes empresas las que forman la UTE clasificada en primer lugar. Fomento de Construcciones y Contratas, Garra y Sociedad Anónima, Biergrim, Ecofert, Urbicolán y Valorización y Tratamiento de Residuos S.A.
serían las empresas que aparecen con sus logos en esta imagen. Pero bueno. Sí, hay empresas de aquí. Es verdad que la empresa liderada, o sea, la empresa que tiene mayor porcentaje, yo aquí ahora no tengo los porcentajes, pero es Fomento de Construcciones y Contratas, que anda sobre el 70% aproximadamente. Y luego hay empresas que tienen en torno al 10%, como puede ser Garay, y ya las demás tendrían un porcentaje inferior, como puede ser Biegrim, Ecofert, Urbicolán y Valorización y Tratamiento de Residuos. Lo que sí tengo que decir, también pasaba con otras ofertas, pero en esta en concreto, donde se constituye una UTE, donde se complementan las empresas que tienen experiencia en la construcción y explotación de plantas de este tipo, empresas de transporte, como habéis podido ver, y también empresas que comercializan y dan tratamiento a, por ejemplo, al digesto que luego se producirá y se valorizará en compostaje, ¿no? Y, por tanto, son empresas que aportan muchísima experiencia en este ámbito. Quiero destacar también que en el resto de las ofertas pasaba algo parecido, porque han sido ofertas como muy potentes y además con mucha participación de diferentes empresas del sector, lideradas normalmente por empresas de primer nivel, en la que, bueno, pues tiene experiencia, como decía antes, construcción y explotación, incluso tecnológica de las plantas, pero a su vez había empresas de servicios o había empresas que comercializaban productos que salen precisamente de estas plantas, ¿no? Se le ha dado mucha importancia a las ofertas que se dentro de las ofertas a la gestión del producto que se obtiene de ahí, ¿no? El tratamiento de escorias, que al final, pues bueno, terminarán dando servicio en obras públicas o en construcción, básicamente hay más opciones, y el digesto, que al final, pues produciese todo un proceso de valorización de forma de que se convierta en compost o en fertilizante de alto nivel. También caben otras posibilidades, pero básicamente de lo que se trata es que en esta oferta se ve claramente hay empresas que ambos productos los trabajan ya hoy en día y nos dan una cierta garantía de que la comercialización de esos productos pues tenga una viabilidad importante. FCC, sí, FCC ya retiró el recurso ya hace algunos meses. Más que retirar, desistió de seguir el procedimiento, que es un poco, los procedimientos, como bien sabéis, cumplen etapas. Llegó un momento que desistió de seguir adelante y, bueno, por falta de seguimiento o por desistimiento del recurrente en este caso, pues aquel procedimiento terminó. Ya hace unos meses, no recuerdo si fue noviembre, diciembre, no sabría decirte ahora la fecha de memoria. Pero es verdad que, bueno, aquello tenía poca viabilidad, como ya vimos en las conclusiones que se llegó en el tribunal de la propia Diputación, el Tribunal de Recursos Especiales, y luego el seguimiento que ha tenido dentro de los tribunales, pues ha sido exactamente el mismo, Pero bueno, ha sido por desistimiento, vaya. Perdón. No sé si me hablas de... Vamos a ver, aquí hay varias cosas. Yo te había entendido sobre el procedimiento de la última adjudicación de la fase 1. Ese es el desistimiento. En el procedimiento de la rescisión del contrato, yo creo que no están en el procedimiento. Yo creo que no fue admitido, Yo creo que no fue admitida su recurso por falta de legitimación, pero te hablo de memoria, Yo creo que no está. Yo creo que en estos momentos no está en ningún recurso. Te había entendido, porque el último recurso del que desistieron fue de la anterior adjudicación, sí. Yo creo que en estos momentos no tiene ningún recurso pendiente con la Diputación. En algún caso, porque por falta de legitimación o porque así lo estimó el juez, y en otro caso es porque ha habido desistimiento por parte de la misma, por la compañía, por la FCC en este caso. Listo. Va, mi es que ven hoy.